El día, una brutal agresión le puso fin a un juego de billar y el blanco fue un hispano. Una cámara captó el violento incidente ocurrido en Nueva York. Nayeli Chávez Guerrero tiene las imágenes y los detalles. El video muestra la brutalidad con la que un hombre de 58 años fue golpeado a batazos por tres presuntos guardias de seguridad de este billar ubicado en el Bronx. Según el hijo de la víctima, quien por temor a represalias no quiso ser identificado, su padre casi pierde la vida. Tirarle un batazo a la cabeza, como quien dice, a matarlo, y de ahí volver y perseguirlo, y volver y agredirlo. Cuenta este joven de origen dominicano que a raíz de la paliza, su padre tiene 5 costillas rotas y marcas corporales por golpes que recibió, incluso antes de salir del establecimiento. Todo porque supuestamente quería terminar su juego de billar cuando el dueño del local encendió las luces y le pidió a él y sus amigos que se fueran. Mi papá le dice, usted está mal porque nosotros estamos aquí y tenemos 3 horas consumiendo, somos clientes. Y él de una vez se alteró y fue como para encima de mi papá agredirlo. Su padre pensó que ya se encontraba a salvo cuando logró salir a la calle. Sin embargo, el video muestra todo lo contrario. 3 guardias de seguridad lo siguieron y lo golpearon con un bate. Intentamos hablar con el dueño del billar, sin embargo, el local se encontraba cerrado. Declaró a nuestra afiliada que la víctima le dio un golpe y por eso envió a sus guardias detrás de él. Yo lo que hice fue que le apagué la luz y vino y me dio por el ojo, me dio un trompón ahí que yo caí ahí. Y se quedó arriba machacándome, dándome. Una versión que niega este hombre, quien ha dicho que su familia contrató a un abogado porque llevará el caso hasta las últimas consecuencias. Pese a la evidencia que muestra el video de seguridad y el testimonio de la víctima, por el momento no se ha realizado ningún arresto. Según la policía, el incidente permanece bajo investigación. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto.